José Octavio Gordón nació en Rosario, pero es mendocino. En los últimos 35 años, que son los que queremos hablar ahora, de Democracia Argentina, ha sido un gran protagonista de la vida política e institucional de nuestro país. La pregunta es, ¿qué aprendimos en todos estos años? ¿Qué nos queda por aprender los argentinos de la democracia? En primer lugar, gracias por invitarnos. En segundo lugar, lo de nacido en Rosario, sí, mi madre y mis abuelos y muchos de mis primos son de Rosario. En realidad siempre digo que fui fabricado y criado en la provincia de Buenos Aires porque mis padres ya vivían en el conurbano. Y creo que este año voy a cumplir 50 años ya de mendocino y claro, mi mujer, mis hijos, los padres de todos mis nietos y la mitad de mis nietos son mendocinos y los tres que nacieron por trabajo de sus padres fuera de Mendoza ya están hace 6 meses con ellos viviendo de nuevo en la provincia. Así que mi corazón y mi compromiso, además de haber sido su gobernador, senador, diputado por la provincia, para mí es no solamente un compromiso, es algo muy, muy profundo y muy afectivo. Conclusiones a través de todos estos años. Y hay como una sensación agridulce, porque la verdad que cuando hace más de 50 años mucha gente de nuestra juventud se sumó desde la tarea social, que era muy común en nosotros, tarea en los lugares más empobrecidos, yo en la Villa La Cava en Buenos Aires, mi mujer Mónica aquí en el barrio San Martín con nuestro querido amigo el cura ahí. Nos preocupaba la falta de libertad y democracia y nos preocupaba la pobreza. Que ciertamente yo diría que en los últimos 15, 20 o 30 años es mayor que la que teníamos en aquel momento. Así que en un sentido es una sensación de frustración de qué nos ha pasado, sobre todo de la crisis de 1975, más el terrible golpe del 76, que a partir del 83 hemos mejorado en términos de libertad, de respeto a los derechos humanos, en términos de derechos civiles, que podemos tener alternancia de gobierno, pero la verdad que frente a esta situación que nos recuperamos y siempre viene como un déjà vu, ¿no? Como un retorno del pasado, de que nuevamente tenemos desafíos difíciles, tengo esa sensación, cuánto hemos avanzado en algunas cosas y cuánto no hemos podido avanzar de la tremenda crisis que recibimos en 1983, de aquella crisis original en una democracia que ya estaba muy hackeada en el 75, más el terrible golpe del 76. Pero bueno, no solamente por nosotros, sino sobre todo por la gente, hay que seguir empujando, hay que esperar que en esta ocasión esta recaída se pueda superar y que la gente en paz y con visiones de futuro pueda plantearse el año que viene cuál es la mejor alternativa para que la Argentina realmente deje de tener estos momentos de auge y de esperanza y después de caer, tener una recuperación quizás más lenta que en otros casos en el pasado, pero que esté más asentada y sea más sustentable en el tiempo. Si no, esta pobreza estructural que ha crecido en Argentina y esta pobreza alta momentánea que a veces nos viene por las crisis inflacionarias o por las recesiones, pase a ser un mal recuerdo del pasado y no algo que todavía vive tan cerca de nosotros. Uno repasa la trayectoria suya y aparece como un dirigente clave en la renovación peronista allá en la década del 80. ¿Qué quedó de eso? ¿Qué le falta al peronismo? ¿Qué hizo el peronismo en todos estos años? Fue una renovación triple, diría yo. Primero, la renovación de una generación que una parte de ella,
Entendió, la verdad, acá el mensaje de Perón de que para un argentino no había nada mejor que otro argentino. Esto es entrar en una etapa de institucionalidad de los grandes cambios que en los 40 había generado el justicialismo, que a principios del siglo había generado el radicalismo, y que también, yo diría, gran parte de la generación del 80, junto con todas las críticas que puede recibir, se animó a ser un país mucho más dinámico, mucho más moderno, aunque ciertamente en el campo de la justicia social no lo fue igual, pero sí en el campo de la educación, con Sarmiento produjo un cambio excepcional que marcó en lo positivo prácticamente a todo el siglo XX en Argentina. O sea que fue una renovación de una generación que no había creído en la violencia de uno y otro lado, sin la violencia de la dictadura y sin la violencia de aquellos que en democracia se animaban a levantar las armas contra gobiernos elegidos por voto popular. Pero además con una idea de trabajar juntos hacia el futuro. Segundo, una renovación. El presidente Alfonsín, con una cantidad muy grande de jóvenes, algunos siguen teniendo otros valores, algunos otros son la caricatura de aquel sueño, generó, además se llamaba justamente la renovación del radicalismo, que le devolvía su mejor espíritu de sus orígenes sin renegar de los aportes que había hecho el justicialismo, más allá de los errores que también habíamos cometido. Y finalmente fue el esfuerzo nuestro de, como habíamos sido parte, ser parte también del justicialismo, y que yo lo sinteticé en una frase que la compartimos al elaborar nuestras ideas, que es que de la derrota no se le podía echar la culpa al adversario, sino preocuparnos mucho más por corregir nuestros errores y por tener una visión de futuro. Con ese ánimo trabajamos 4 años, y sobre todo los últimos 2 años, después de una muy fuerte derrota que el justicialismo tuvo en el 83, pero sobre todo en el 85, preparando no solamente un plan de gobierno, preparando una manera de vivir con fraternidad y con una cultura común los mendocinos, y de ahí plantear un programa de gobierno. Así que yo diría esto, que también lo tratamos de llevar a nivel nacional, en el sentido de una gran disputa que hubo entre los sectores que todavía miraban al pasado y los que mirábamos al futuro, cuando la crisis hiperinflacionaria sobre el final del gobierno del presidente Alfonsín, fue quienes lo habíamos ayudado a restaurar la democracia, pero al mismo tiempo queríamos que su final no fuera tan negativo y abrupto. Y aquellos otros que querían profundizar la crisis, porque claro, para la nueva gestión económica la profundización de la hiperinflación podía ser buena porque tenían más instrumentos y más decepción sobre las cuales trabajar. Pero para quienes pensábamos o pensamos que el costo lo pagan siempre los que menos tienen y los que están menos informados, evitar que fuera tan profunda ponía mayor desafío al nuevo gobierno, pero menos dolor y menos problemas a la sociedad. El Mercosur es otra de las cosas que germinaron en esa época y desde entonces ha tenido idas y vueltas, mejores momentos, peores momentos. ¿Hoy cómo está? ¿Qué repaso se puede hacer teniendo en cuenta que también hubo protagonismo de Bordón muy fuerte en esos comienzos? La verdad es que así como reconozco la frustración y el sentido de tristeza y dolor por lo que no hemos podido avanzar en lo productivo y en lo social, creo que a partir de 83 y tomando algunas de las mejores ideas e incluso decisiones que tomó el último gobierno del presidente Perón en la relación con Uruguay, terminando con los diferencias sobre el Río de la Plata y devolviendo las banderas que teníamos de Paraguay tras la guerra de la Triple Alianza, o sea, más la relación con Bolivia, más la imaginación de cómo teníamos que relacionarnos con Chile y con Brasil. La verdad que la gestión del presidente Alfonsín, y que luego con sus más y con sus menos han continuado todas las administraciones de Argentina, hizo un cambio estratégico a favor de la democracia y de la paz en la región, aunque aún nos quedan problemas, que ha sido desactivar viejas hipótesis de conflicto que tenían más que ver con las políticas del siglo XVIII y del siglo XX que con el siglo XX, lo que imaginábamos hacia el siglo XXI, que fue desactivar las hipótesis de conflicto estratégico con Brasil y las hipótesis de conflicto estratégico con Chile. Con Brasil lo resolvimos más rápido, los encuentros de Sarney y el presidente Alfonsín en los inicios de la democracia y en los tratados de integración de ambos países, pero sobre todo en el tema nuclear, de trabajar juntos como todavía estamos, nos permitió que hoy no haya ninguna fuerza
Argentina militar orientada hacia el borde con Brasil y de Brasil hacia Argentina. Y del lado de Chile hicimos lo mismo, primero con pragmatismo, que del otro lado todavía había un gobierno militar, la dictadura de Pinochet, de acordar el Tratado de Paz y Amistad. Se cumplen 40 años de la extraordinaria intervención el 22 de diciembre de su santidad Juan Pablo II, que se firmó el 8 de enero del año siguiente. O sea, fueron tres semanas complejas, pero todo frenaba hasta que construimos la paz. Y después todos los procesos de integración, en el cual yo creo que hoy estamos profundizando y acelerando, pero no cambiando el rumbo. El rumbo siempre ha sido el mismo. Entonces, Mercosur tiene que ver sobre todo con eso. Después se amplió, tuvo una gran influencia aquella idea del mercado común europeo, de Europa, porque la verdad que era admirable que países que se habían desangrado y que habían quedado destruidos y debilitados después de la Segunda Guerra Mundial, pudieran tener ese grado de integración y de crecimiento, que hoy tiene algunas dificultades. Estuvo muy influenciado por eso, ciertamente ha tenido algunas dificultades, pero yo creo que lo que hemos hecho en el último tiempo, y que creo que va a seguir avanzando, esa es mi esperanza y nuestro trabajo, que es el diálogo entre la Alianza del Pacífico, donde el gran protagonista conceptual y de movimientos es Chile, con Bachelet o con Piñera, esto es lo importante, y creo que Argentina lo ha sido, yo creo que puede permitir un futuro mucho más positivo para Sudamérica y para la región latinoamericana, y no tengo preocupaciones estratégicas, aunque sí dudas hasta que empiece a gobernar, algunas declaraciones que algunos sectores económicos del nuevo gobierno en Brasil han dado, pero yo tengo confianza que en cuanto empiece la realidad de la gestión, vamos a encontrar, como siempre hemos encontrado, un camino común de trabajo. Gordón, si tuviera que elegir el momento más glorioso de la democracia argentina de estos 35 años, ¿en cuál se detendría? Qué pregunta difícil, porque yo, ustedes saben que soy sociólogo y profesor de sociología política, entonces tenemos esa visión integral de muchas causas, no unicausales. Tengo algunos. Tengo el momento en que después de la derrota en Mendoza fui a saludar a nuestros circunstanciales adversarios del radicalismo, estábamos a una cuadra en ambos locales, y Molina Cabrera, un querido amigo y colega que falleció demasiado joven acá de la Facultad de Ciencia Política, cuando algunos, al igual que algunos nuestros que ni quisieron ir, no voy a hacer los nombres, algunos hicieron alguna crítica, él dijo, se callan, es un triunfo de la democracia, es un hermano el de la democracia y un partido hermano el que viene a saludarlo. Fue un momento de gran emoción que superó la tristeza de la derrota. Ciertamente la superó porque sabía que en este camino de aceptar que nos habían ganado en buena ley se podía fundar un cambio de la política y de la Argentina. El otro que tiene mucho que ver con eso, es el día que las fuerzas de la reacción militarizada, que no entendía que habíamos cambiado, se animaron a levantarse en armas contra el presidente Alfonsín, inclusive llegaron a hacerlo también contra el presidente Menem. Y ahí nosotros en Mendoza, pero Cafiero en Buenos Aires, estuvo al lado del presidente Alfonsín, demostrando que la democracia no era un tema partidario. Me hubiera gustado tener recuerdos más gloriosos económicos y sociales. No los tengo, pero estos momentos podría nombrar 10 o 12 más de este carácter. Por ejemplo, cuando tuvimos la crisis inflacionaria en Mendoza, hiperinflacionaria, que era nacional, y yo fui a llevar un plan a la legislatura, uno legislador de la oposición me dijo, cabalgue, gobernador, que nosotros lo acompañamos, que tenía dos puntas. Primero, yo no tomé medidas aisladas. Como lo veníamos haciendo, me senté con ellos a continuar un trabajo común que habíamos dicho en los buenos tiempos del inicio de la gestión y que fructificaron en los malos momentos. Y la actitud de ellos de no especular, sino tratar de ganarnos una elección, pero sabiendo que era más importante el país que el juego chico electoral. Esto no quiere decir no ser críticos, esto no quiere decir no plantear alternativas, esto quiere decir que el gobierno tiene derecho a pedir la ayuda en función de sus propios errores, no. Quiere decir que a la hora de enmendar errores, a la hora de colaborar, manteniendo las distintas posturas, siempre hay que pensar primero en la gente y sobre todo en los que menos tienen y menos informados son, que son los más débiles de una sociedad, y después en nuestros lógicos y democráticos procesos político-electorales. Con esto que menciona de algún modo, me da pie para la segunda parte de esa pregunta, que es elegir o identificar los momentos más amargos que nos dejó más amargos. Los más amargos.
Increíblemente no va a ser el día que perdí la elección presidencial, que tampoco fue el más feliz, porque pienso que fue una epopeya importante, pienso que lo hicimos con una causa que tenía que ver profundamente con la renovación y adelantando problemas que pensábamos que íbamos a tener y finalmente tuvimos. Quizás es amargo no haber podido continuar y profundizar esa idea. Entonces creo que si algún error hubo, no fue hasta ese día. Si algunos errores hubo, y a mí me duelen, si es que existieron, son los posteriores. Pero no, yo diría que mis momentos de tristeza y de amargura son demasiados, y sobre todo cuando la falta de capacidad para entender la gravedad y los problemas profundos de la economía argentina y de nuestra cultura societal nos han llevado a desencuentros que han generado grandes hiperinflaciones y grandes recesiones económicas. Como la alegría fue cuando vimos que nos podíamos recuperar. Claro. Y el otro momento es cuando he visto que el desencuentro entre los dirigentes profundiza el enfrentamiento entre los argentinos en lugar de tratar de superarnos, y hemos visto varios de esos. Así como también me alegra cuando he visto gobiernos que intentan cerrar el odio, que no significa cerrar las diferencias. Claro. El problema no son las diferencias, sin diferencias no hay democracia. Exacto. El problema es cuando en nombre de diferencias democráticas, estoy hablando, tratamos de generar odio, tratamos de generar al otro como enemigo, como parte de una estrategia de la defensa del gobierno o como parte de una estrategia para la oposición recuperar el gobierno. Claro. Hace 31 años, yo como periodista para el viejo diario Mendoza le hice una entrevista un día antes de que asumiera como gobernador. Éramos todos más jóvenes. Y ahí yo vi un gobernador que dentro de un día asumía con muchas ganas, con muchos proyectos, con muchas cosas. La pregunta es, ¿cómo estaba Mendoza entonces y cómo está hoy, habiendo pasado 31 años? Uy, qué otra pregunta difícil. Quizás más interesante cómo estaba yo ese día. No más importante, más interesante. Que me hace acordar a una sensación, o sea, realmente nos habíamos preparado, más allá de que se nos pueda o no criticar, el viernes estuve dando una clase en la universidad justamente sobre esto. Realmente nos preparamos con mucho cariño y con mucho entusiasmo, 4 años. Tratamos de romper los moldes de que solamente se preparaba el gobierno encerrado en el grupo electoral y en el partido de uno para abrir las puertas, ¿no? para oxigenar con la luz y con el aire las ideas y los dirigentes y la forma de representatividad. Y trabajamos escuchando a todo el mundo. Y creo que fue una propuesta de gobierno responsable, más allá de que quizás por el entusiasmo algunos excesos cometíamos, y después la realidad nos lo marcó. Y pese a esa gran preparación y la seguridad que estábamos, aunque éramos muy jóvenes, muy bien preparados, no solo por mí, sino porque habíamos formado un equipo y una relación con la sociedad, con el propio partido de gobierno y con la oposición. Tenía una gran ansiedad, me decía, bueno, pero ¿seré capaz de estar sentado ahí, ¿no?, con todos los temas? La única sensación de tanta ansiedad, que en cuanto uno entra ahí a la cancha de gobernar, se olvida y no empieza a trabajar, era cada inicio de la fiesta de la vendimia, esa fiesta mayor de los mendocinos. Esos 30 segundos, antes de que se prendían las luces, empezaba el sonido y los primeros actores ingresaban, fueron los 4 años más tensos. El otro muy tenso fue el día que nos dijeron que se iba a destruir la bandera de los Andes, si no la abríamos, si no le hacíamos un tratamiento, y vino una chica muy capaz, recomendada por todos, y yo dije, bueno, no hay que creer en las brujas y en estas habladurías, hay que abrirla, eso es una habladuría. Ahora, hay una foto que la tengo guardada, no está publicada, donde estoy con una cara de angustia al momento que levantan la... Porque imagínense que se hubiera esfumado, como decían de los viejos tiempos en Egipto, la bandera. ¿Qué quiero referir con estas anécdotas chicas? Que cuando uno se prepara, no elimina y no debe eliminar la inquietud y la pregunta de si seré capaz de hacer todo lo que pensé. Porque cuando uno piensa eso, esa seguridad se vuelve en contra. Uno se encierra, uno no escucha las voces que a lo mejor le advierten que el camino elegido o no era el mejor o cambiaron la realidad. Y entonces uno se encierra y profundiza los errores. O sea que eso no es inseguridad. Hay que tener la vocación del sin embargo, que decía un gran
filósofo, economista, y politicólogo y sociólogo del siglo XIX, que él decía, ante la adversidad tiene vocación por la política aquel que con toda la desesperanza es capaz de decir sin embargo. Pero ese sin embargo, que es la voluntad necesaria, no debe ir acompañada de la sensación autosuficiente y ególatra de pensar que uno sabe todo y que uno siempre va a hacer todo bien. Es muy peligroso. Es peligroso. En los últimos años da la sensación de que la Argentina se tentó, por decirlo así, de buscar soluciones para sus problemas que de algún modo se apartaran de lo institucional o que buscaran trampas o vericuetos como para apartarse de lo institucional. Nadie cree que la democracia en ese sentido esté en peligro, pero sí ha pasado esto. ¿Cuál es su mirada? ¿La ve a la Argentina más republicana que antes? ¿Creció la república? ¿Se debilitó? ¿Cómo buscamos los argentinos la solución para nuestros problemas? La democracia sigue vigente porque los argentinos tienen una gran vocación de participación, lo demuestran en las elecciones, lo demuestran en la movilización, a veces sobre el mismo tema de uno y otro lado. O sea que el término de la participación y de la vocación de la gente para votar, y que con algunos defectos que habría que modernizar, es muy difícil decir que en la Argentina hay un fraude estructural. Puede haber fraude en el sentido de que los que tienen menos recursos tienen menos acceso, de que la gente que tiene menos recursos tiene menos posibilidad de participar en política, pero en general diría que el sistema, con todos sus defectos, funciona bien y democráticamente bien. El déficit es republicano. Republicano no solamente entendido como la participación de los tres poderes, el poder ejecutivo, que tiene la responsabilidad final de la gestión del Estado, el poder legislativo, que tiene la responsabilidad final de expresar la voluntad popular a través de las leyes que empuja o aprueba, y también del control de gestión. Y finalmente el Poder Judicial, que tiene dos aspectos. Uno, ser el principal actor del ejercicio de la justicia, y por otro, ser la última palabra a la hora de interpretar la Constitución Provincial o la Constitución Nacional. En eso hemos retrocedido. Y hemos retrocedido también en algo que un gran abogado y un gran experto, que era el doctor Nino, que murió muy joven, él planteaba, que era la anomia argentina. Esto es la vocación por el bypass, ¿no? Yo decía alguna vez, un poco en serio, en chiste, que no es casual que en la Argentina haya sido uno de los líderes o principal líderes en el bypass en la Operación de Corazón, con Favaloro, con Liotta, sino que eso viene de que somos expertos en el bypass. Enseguida que hay un problema queremos hacer una ley nueva o un decreto nuevo. Y la habilidad para ver cómo rápidamente lo sorteamos. Sí. Entonces me parece que acá hay un problema central que hay que recuperar en Argentina, que es, primero, entender que lo público en una sociedad democrática y republicana como la que nosotros hemos instituido, que queremos ser, no es un tema exclusivo del Estado. Y eso lo tiene que aprender el ciudadano, el sector productivo, los sectores sindicales y los gobernantes. Uh-huh. Y que es también un sector de la comunidad. Voy al ejemplo más burdo. Yo he ido a países donde la basura la recogen una vez por semana y están limpios. Nosotros la recogemos 4, 5, 6 veces y tenemos más suciedad. Entonces hay responsabilidad del Estado, pero también responsabilidad de los ciudadanos y de las instituciones. A mí me parece que este es el primer tema. Incluso a la hora de discutir la crisis, la incapacidad de escucharnos. Entonces, ha habido excesos institucionales de gente que quiere retroceder, quiere pensar que en realidad esta democracia que hemos construido en 1983 debe ser reemplazada por líderes populares momentáneos que sean electos democráticamente, pero una vez que llegan al poder tienen que llevarse y pueden llevarse en nombre de la sociedad y en nombre de los que menos tienen a todas las instituciones por delante. La experiencia que tenemos aquí en otros países, que al final terminamos con más pobreza y con más inseguridad de la que teníamos antes de este momento mágico. Pero al revés, los que creen y creemos en las institucionalidades, en el funcionamiento, en la república, en que la elección de un líder nacional o provincial o comunal no nos da todos los poderes y que hay que tener alternancia en el poder, también tenemos que entender que la democracia no solamente una forma de elegir, es también una forma de ejercitar el poder, pero finalmente también es una forma de mejorar los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos económicos y la seguridad de la gente. O sea, la democracia hay que medirla en esos tres lugares. A veces hay gente que viene criticando los populismos y después cree que tiene derecho a desentenderse de la condición social de la gente. No,
una democracia integrada, una democracia republicana, una democracia con república y una república con democracia necesitan no solamente elegir bien, funcionar bien, sino mejorar las, condiciones de vida. La última. Y esto que lo escuchemos todos, los que les gusta uno y los que les gusta el otro. El día que aprendamos a dialogar y a pensar en largo plazo, tomando medidas de corto plazo, quizás salgamos de este déjà vu permanente, de este sub y baja, de esta montaña rusa que, lejos de ser divertida, se ha vuelto dramática para la Argentina. La última que le hago, en ese sentido, ¿somos optimistas? ¿Vamos a romper ese círculo vicioso? Hay dos actitudes que yo creo negativas. Una es el optimismo ingenuo. Quizás algo de eso cometimos pensando en esta última etapa que con cambios que eran necesarios, automáticamente el mundo no solamente nos iba a tratar bien, nos tratan bien, nos aprecian, nos ayudan en la medida de lo posible, sino que esto iba a implicar unos grandes elementos de inversión, etc. Entonces, el optimismo que es necesario cuando es ingenuo puede llevar a consecuencias negativas, aunque se haga con la mejor buena fe. Y el otro es el pesimismo trágico, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, hay gente que con la globalización dice, estamos globalizados, ahora va a andar todo bien porque se globalizó el mundo. Bueno, cuidado. Y otro dice, como el mundo se globalizó, estamos condenados. Bueno, el mundo siempre cambia, el problema es, como decía Perón, cómo navegamos la historia. Esto es como con realismo. Entonces, yo lo que soy, una persona que trato de ser, no sé si lo soy, un optimista realista. Esto es, el optimismo de que el ser humano siempre es capaz de salir, pero con realismo, no pensando que con la voluntad. Y esto nos va a la última respuesta, que también es el tema de la ética, de los valores, la ética del compromiso y la ética de la responsabilidad. La ética del compromiso son los valores. Yo creo que hay que hacer eso y trato de hacerlo. Y si uno no es un político, no es un médico cirujano, con esa puede alcanzar para ganar el cielo de los valores. Ahora, si uno además de eso tiene una tarea de responsabilidad pública, sea de gobernante, sea de un médico, sea de alguien que toma decisiones estratégicas, viene la ética, la responsabilidad, que es, si no logro un buen resultado, no siempre, pero habitualmente, fracaso. O sea, no me voy al cielo de la política pública, me voy al infierno, aunque lo he hecho con la mejor voluntad. Esto no quiere decir que un médico que alguna vez tiene un mal resultado sea un mal médico. En la vida no somos dioses, ni un político tampoco, pero cuando uno permanentemente fracasa en la posición, pues yo tengo buenos valores y buena voluntad, está bien, mire, vayas al cielo de la voluntad, no le sirve para el cielo de la gestión pública. Ahora, aquí se provocó un drama lamentable en algún momento. La gente que decía, la política es la responsabilidad, por lo tanto, puedo robar, pero hacer. No, ni uno ni otro, porque cuando uno roba, hace mal. No solamente se va al infierno los valores, sino que también, a la larga o a la corta, se va al infierno de la gestión pública. Bueno, le agradezco mucho por la reflexión. Muchas gracias.